Técnicas varias. Pastel y óleo. Técnica mixta. El afán de investigación o bien la búsqueda de un estilo propio ha llevado a grandes maestros como Edvard Munch o el mismo Paul Klee a experimentar con todo tipo de técnicas. Una de las más efectistas y que se muestra en estas obras es la que combina el pastel y el óleo. Aunque el pastel es un medio seco y el óleo es un medio graso, ambos procedimientos pictóricos se complementan e integran perfectamente, creando efectos de gran viveza. Los útiles con los que se va a trabajar esta técnica mixta son los mismos que se han venido utilizando para trabajar con el óleo y también con el pastel. Por tratarse de una técnica mixta, se hace hincapié en que los materiales que se utilicen han de ser de buena calidad. De lo contrario, la mezcla de ambos medios produciría resultados plásticos muy pobres. En la siguiente propuesta, el modelo es un ramo de rosas, las cuales se dibujan con pastel de una forma rápida y un tanto esquemática. El dibujo que se realiza con pastel sirve a modo de encaje del modelo, que se desarrollará con óleo. Dado que en el óleo se debe pintar siempre graso sobre magro, se aplica ahora esta premisa y tras mojar el pincel en esencia de trementina, se escurre y se lleva hasta la tela. Bastan unos pocos movimientos para arrastrar parte del pastel con el que se han dibujado las flores. Como se puede observar, la fusión del pastel es inmediata. Se aprovecha la transparencia que se ha creado para pintar con ella el fondo de la tela. Una vez manchado el fondo con el pincel aguarrasado, se retoma el pastel para perfeccionar el trabajo de las flores con trazos directos y vigorosos. Hasta aquí se ha trabajado con el pastel. A partir de ahora y hasta el final, se continuará con óleo. Con un rojo oscuro se trabaja el volumen de las flores. Con un verde oscuro matizado con amarillo se realizan las zonas de sombra de las hojas. Con óleo muy aguarrasado se dan unas pinceladas muy sueltas al fondo. Como el trazo con el pastel se ha realizado de un modo gestual, el contraste entre ambas técnicas ha quedado muy acentuado. En esta ocasión se toma como modelo un paisaje de montaña con el que se experimentará un procedimiento totalmente distinto, como es la pintura de pastel sobre el óleo. Con el pincel impregnado con óleo de color azul, se esbozan las líneas fundamentales del paisaje. Ahora, se toma el pincel aguarrasado y se mancha todo el cuadro con las tonalidades adecuadas para cada elemento, según el modelo. Para realizar el cielo se utiliza un pincel más grueso. Sobre la superficie recién manchada se empieza el trabajo con el pastel.
Esta intervención se realiza con bastante presión para que el pastel se funda con la capa aguarrasada inferior y se pueda pintar con fluidez. Se pinta la zona inferior del cuadro con distintas tonalidades. Esta acción se realiza a base de fuertes y directos impactos que definen una determinada textura. Con óleo denso se trabajan algunas pequeñas zonas y se resuelven los últimos detalles. La cualidad de transparencia que permite el pastel, unida a la plasticidad y versatilidad del óleo, hacen de esta técnica una de las más ricas en recursos creativos. Las flores, por su colorido y contraste, permiten desarrollar diferentes tratamientos tanto con el color como con la mancha. En el primer esbozo se aplica el óleo aguarrasado con el pincel casi seco, poniendo especial cuidado en no embadurnar el cuadro. De esta forma, se podrá aplicar posteriormente el pastel sin que todavía se produzca la fusión. Una vez realizado el esbozo, ya se puede proceder a manchar las hojas y las flores utilizando los tonos y colores del modelo. Cuando se combinan el óleo y el pastel, debe evitarse empastar todas las zonas con óleo para no restar importancia al pastel. Se utiliza ahora un tono bastante neutro para manchar el fondo con el pincel aguarrasado. Llegados a esta fase, se interrumpe el trabajo con óleo para iniciar el uso del pastel. Con la punta viva del pastel se dibujan los perfiles de las flores y algunos de sus detalles, como por ejemplo los pétalos. Antes de terminar el trabajo con el pastel, se insiste en el fondo para ajustar su tonalidad de color. En la fase final del ejercicio se realizan algunos detalles con óleo. Con unas pinceladas se arrastra parte del color del pastel y se mezcla con el óleo directamente sobre el cuadro. Por último, a fin de reducir la intensidad del fondo, se aplica un trapo impregnado con esencia de trementina. Es importante destacar los puntos más importantes de esta técnica. El pastel y el óleo se combinan y complementan a la perfección. Las primeras capas de óleo siempre deben ser fluidas y aguarrasadas para permitir una mejor incorporación del pastel. Cuando se trabaja con esta técnica mixta, deben combinarse el óleo y el pastel sin dar prioridad a ninguno de ellos.